Un nuevo informe de Sedatos muestra que la aprobación del presidente Daniel Noboa cayó a 55.6%. Esto es 4 puntos menos que la medición de junio. Noboa mantiene una tendencia a la baja por 5º mes consecutivo. El punto de mayor aprobación se registró en febrero, cuando logró un 81.4% de apoyo. La encuesta se realizó a 3.884 personas en 34 ciudades. Además de la aprobación de 55.6%, la encuesta también reveló que un 50.8% de las personas votaría por Noboa en las elecciones presidenciales. Esto lo ubica por encima de otros posibles candidatos como Luisa González, Leonidas Issa o Henry Cucalón. Por su parte, la Asamblea Nacional mantiene índices negativos de aprobación. Un 76.2% de los encuestados desaprueba la gestión de los legisladores y un 84.8% no cree en su gestión. No olvides darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.